Barack Obama, John McCain. ¿Quién de los dos le conviene más a Latinoamérica? John McCain, sin duda. ¿Por qué? Es un hombre que, bueno, comenzamos con el comienzo. Nació en la región, nació en la República de Panamá, porque su papá era militar. Así que nació en Panamá, conoce muy bien la región, ha viajado muchísimas veces a América Latina. Le interesa, quiere mucho a la región. En su estado de Arizona, él típicamente gana el 70% del voto latino. Él apoya lo que son los puntos importantes para América Latina, una mejor relación con América Latina, los tratados de libre comercio con Colombia y Panamá. Ya ha dicho claramente que va a hacer todo posible para mejorar y concretar la relación entre Estados Unidos y América Latina. Estoy convencido de que lo hará con mucho éxito. Francamente, durante la campaña presidencial, el senador McCain tomó el tiempo, tomó el riesgo de francamente viajar directamente para Colombia para apoyar nuestro aliado, nuestro amigo en Colombia. Fue a México para apoyar a nuestro amigo, nuestro aliado en México. Le interesa muchísimo el tema de la economía de América Latina, el tema de seguridad. Es de nuestros intereses como región tener una persona que conoce la región, tener una persona experimentada, probada, que sabe lo que está haciendo para poder llevar el tema adelante. No tenemos el lujo de apostar con una persona que realmente no tiene nada de experiencia, que habla de que posiblemente hará X o Y. Necesitamos a una persona que tiene una historia, un récord muy largo de logros, de resultados, de poder trabajar con los dos partidos, de poder trabajar con líderes a través del mundo para lograr resultados y éxito. Y esa persona, afortunadamente para nosotros, es el senador John McCain. Punto. ¿La experiencia es fundamental o el deseo de cambio se va a imponer? Te digo la verdad. O sea, hablar de cambios e implementar esos cambios, ejecutarlos, se llama reforma. Hablar de cambios sin poder implementarlo se llama retórica. Y francamente, si el pueblo quiere implementar cambios que realmente tienen un impacto en el día a día de cada familia, necesita una persona que sabe no solamente hablar de reformas, sino implementarlas, ejecutarlas y llevarlas a su recta final. Es el senador McCain que lo ha hecho a través de 25 años en el Congreso del Senado, trabajando con los dos partidos, siempre poniendo los mejores intereses del país en primer lugar, a veces enfrentándose con su propio partido. El senador McCain, cualquier alumno de escuela primaria en Estados Unidos conoce muy bien que el senador McCain es una persona independiente en su forma de pensar, es una persona que tiene valor, se enfrenta a su propio partido, se enfrenta a cualquier entidad para avanzar los intereses del país. Siempre lo ha hecho a través de los últimos 25 años y lo seguirá haciendo. Es una persona que tiene valor, tiene suficiente fuerza de voluntad para poder enfrentar a su tema republicano, donde nuestro primer presidente fue el presidente Abraham Lincoln, que le dio la libertad a los esclavos. Así que yo como republicano me siento muy orgulloso de que hemos llegado al punto en el país donde tenemos una persona de color corriendo para el presidente como cualquier partido. Así que en eso me siento muy, muy orgulloso y felicito muchísimo al senador Obama. Ahora, creo que la razón por la cual principal la gente todavía tiene incertidumbre, digamos, sobre el senador Obama es por su falta de experiencia. Tiene una escasez de experiencia impresionante. Tiene un par de años en el Senado. Antes de eso, estuvo en Chicago trabajando en la comunidad, pero es otro tipo de oficio. Pasar de eso a ser el presidente de Estados Unidos de Norteamérica es otro oficio. También el hecho de que es el senador más liberal del Senado. El país, el pueblo americano, es mucho más el centro de derecha. ¿Más conservador? Más conservador. O sea, tenemos una persona que es el más liberal del Senado. La gente se siente incómoda. Y final punto, tercer punto, el hecho de que él como personalidad, la gente vota por la persona con quien se sienten cómodos. Él todavía como sujeto, como personalidad, se mantiene un poquito distante de alguna gente. Alguna gente lo encuentra un poquito distante. Barack Obama nunca ha visitado América Latina, nunca ha pasado por el sur del Río Grande, en Texas. Así que él no conoce la región, él no entiende lo que es América Latina. John McCain invirtió tiempo de su campaña presidencial para visitar directamente América Latina. Visitó a Colombia, México, nuestros aliados en la región. John McCain apoya libre comercio, mejorar la economía en América Latina con nuestros amigos, nuestros aliados. Barack Obama, desafortunadamente, no entendemos por qué no apoya libre comercio con América Latina y prefiere enfocarse más en sentarse a charlar, a tomarse un tececito con Chávez y Morales. Y durante las primarias en Estados Unidos, el Partido Republicano, fue John McCain el que tuvo el valor de decir que lo
los latinos en Estados Unidos son niños de Dios y hay que respetarlos. Eso requiere valor y es una persona que tiene suficiente carácter para continuar el proceso de reformas en Estados Unidos. Hay una persona en esta contienda que conoce lo que es el servicio militar, que conoce lo que es batallar en guerra, que conoce lo que es sacrificar una forma muy directa, muy física por su país. Y esa persona es John McCain, quien estuvo en la guerra de Vietnam y estuvo 5 años y medio como prisionero de guerra. Es una persona que entiende lo difícil, lo complicado, lo que es un conflicto militar. John McCain entiende que la opción militar siempre es la última opción. No hay nadie que entiende eso mejor que el senador McCain. Ahora, para proteger el país, siempre esa opción tiene que estar sobre la mesa. Pero el senador McCain entiende que es siempre la última opción. Ahora, es la arrogancia. Sigue la arrogancia. La arrogancia es decir que el senador Obama... Es la arrogancia. Con permiso. La arrogancia es que el senador Obama piensa que él puede llegar por su gran divina gracia y sentarse con Hugo, con Ahmad Dinejad, y decir, bueno, papá, vamos a resolver esto y ya está resuelto. El proceso diplomático que ya se está llevando a cabo, hay comunicación, hay coordinación, hay diálogo entre los países, entre Estados Unidos o los países con los cuales tenemos conflicto, ¿verdad? Pero es un proceso diplomático. Tener una persona que dice, no, lo único que falta es yo sentarme con el tipo y ya resuelve todo. Eso es arrogancia. El senador McCain entiende que tenemos que tener un proceso dentro del cual hay diálogo, coordinación diplomática para poder llegar a soluciones y cambios en el mundo de relaciones exteriores. A nivel de ideología, el senador McCain es una persona que entiende que tiene que haber mercados abiertos, libres, justos, pero tiene que haber ese intercambio entre países para crecer mercados, para crecer economías. El senador McCain está definitivamente comprometido a ayudar a América Latina, a todos los países que quieren llegar a ese punto donde quieren crecer sus mercados, en fomentar esos programas, esos proyectos, esos procesos para poder ampliar sus mercados, trabajar juntos con mercados abiertos y justos. Bueno, gracias Carlos por tu gentileza y gracias al pueblo paraguayo y a la Embajada Americana por organizar esta serie de eventos. Según mi criterio, me parece que estamos viviendo en un momento bastante crítico, importante en la historia del mundo, no solamente del país. Tenemos un mundo peligroso, donde tenemos enemigos y gente que nos quieren hacer daño. Tenemos una economía frágil, tenemos temas domésticos que son importantísimos. No tenemos el lujo de experimentar con una persona que realmente no tiene experiencia. Necesitamos una persona que siempre ha puesto los mejores intereses del país, trabajando con los dos partidos, que ha logrado resultados, y esa persona es John McCain. Es un héroe americano que tiene experiencia, la capacidad y credibilidad de liderar este país hoy día y en el futuro. Bueno, perfecto. Gracias, Daniel.